Faltan 16 días para que se sepa qué va a pasar con el alivio migratorio en una corte de Luisiana, pero hasta entonces más de 11 millones de indocumentados se encuentran en un completo desamparo. María Elena, inmigrante indocumentada, vivió en carne propia los abusos laborales. Trabajó en el campo, en la pizca de algodón y limpiando casas. Soportó humillaciones y robos de salario. Muchas veces han admitido hasta abuso sexual. Yo tengo una amiga que eso le pasó. Así como María Elena, los jornaleros, en su mayoría indocumentados, han pasado por lo mismo. Porque sin papeles te están dando lo que no es, y con papeles estaría ganando un poco mejor. Millones de personas que quedaron fuera del alivio migratorio se sienten olvidados. Nosotros somos una fuerza laboral que ejercemos el trabajo profundamente para que ellos estén bien, pero nosotros no tenemos ningún apoyo. Pero también hay quienes no pierden la fe. Tenemos la esperanza de arreglar un día. La abogada en inmigración Silvia Aguirre asegura que no todo está perdido para una reforma migratoria, por ello hay que prepararse. De que sigan haciendo sus impuestos y también de tomar ventaja de las otras leyes que les ayudan a los inmigrantes, como las licencias de conducir. María Elena sigue al pie de la letra los consejos de la abogada. Además, tuvo la oportunidad de ver y escuchar a Obama de cerca y cambiar su manera de pensar. Y me enfoqué en lo que dijo y dijo que este era un paso. Tanto los demócratas y republicanos saben perfectamente que el sistema migratorio está roto y tienen que componerlo. Sin embargo, para los inmigrantes indocumentados no les queda otro remedio más que esperar. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición.